Muy buenas a todos, seguimos con Assassin's Creed. Seguimos con las misioncillas. Vamos a ver aquí. Ay, el viñedo de Marcos. Vale, estamos en el viñedo de Marcos. Le tenemos aquí el ojo por ojo para Thanos. O sea, para Talos no, para el Cíclope. Luego, a ver, tenemos por aquí tras los pasos de los dioses. ¿Qué más misiones tenemos? Bueno, tenemos por aquí siguiéndonos a Talos y alguna misión más. Mira, vamos a ir aquí a esta zona, ¿vale? De esta zona nos vamos a ir aquí al tiburón errante. La vamos a hacer del tirón. Vamos a conocer toda esta zona de aquí y vamos a ver si encontramos la lanza, ¿vale? Y la recuperamos del tirón. Venga, y luego ya nos centramos en las misiones principales. Venga, vamos a ir para allá. Salta. Mira, que voy de pie, mira. Mira, loco, que voy de pie. Mira, mira, que cabalgo de pie, madre mía. Así soy yo, cabalgando de pie. Venga, sí, a ver, cuidado, ahí, los saltitos, ¿eh? ¿Cómo te gustan los gemiditos? No sé muy bien. A ver si conseguimos. Tenemos que pasar esta montaña. A ver, si voy por aquí y la rodeo por aquí. Vale, lo tenemos hecho. Venga, pues media vuelta, más revivo otro lado. Pues por el otro lado, ¿qué más nos da? Ya buscaré la ostraca y la encontraré. Venga, vamos a ello. Hasta el final. Voy consiguiendo cosas según avanzo. Nos ha puesto musiquita de que nos atacan, ¿eh? Venga, descubrimos sitio nuevo. Guarida del cíclope, ¿what? Vale, pues estamos en la guarida del cíclope, ¿en serio, loco? Vale, mata al líder de los bandidos. Le... ¿Le robamos? Vamos a robarle. Todos ya a nivel 4. Todo guapo. ¿Le robamos al cíclope? ¿Ya en plan de memeo en tu cara? Cosmas, matón. Chaval. Bueno. Vamos a dejarlo de momento. Vale, vamos a dejarlo. Porque está la cosa tensa por aquí. Vale, vamos a la misión que tenemos al lado. Y ya vendremos aquí, no os preocupéis. Vale, vamos aquí, a la misión. Vamos a avanzar un poquito más. Venga. Vamos ahí, Fobos. Dale duro, canguro. A ver qué misión tenemos por aquí. Bajamos por aquí. Mistios, verduras frescas para tu viaje. Las más jugosas de Cefalonia. No pensaba yo comprar verduras, la verdad. Ni nadie, nuestras existencias están casi podridas. Estamos intentando ganar bastantes dracmas para irnos de Cefalonia. Ya es hora de trasladarnos. Sé a lo que te refieres. Espera, Creusa, ¿crees que ella podría ayudarnos? Creo que sí. Vamos a ver. Primero tendréis que decirme de qué se trata. Claro. ¿Te dan miedo los tiburones, Mistios? ¿What? A todo el mundo le da miedo un tiburón. ¿Has visto qué dientes? Créenos que sí. Y nunca nos volveremos a acercar. Hay uno montando guardia en una de nuestras vías de salida de Cefalonia. ¿Un tiburón? ¿What? Está protegiendo un collar muy valioso. Si lo cogemos y lo vendemos, saldremos de Cefalonia. El viejo bandido que lo encontró lo enterró en la orilla, cerca de un templo. Ni cayó el muy idiota. El agua sube. Ahora el collar pertenece más bien al tiburón. Vender verduras está bien, pero vender collares está mejor. Madre mía. Me podía quedar yo con el collar. Me imagino. ¿Qué es querer salir de Cefalonia? ¿Y quién no? Aquí no hay nada. Todas las verduras que queramos, pero ninguna esperanza. Está escondido en un cofre.
Si nos lo consigues, nos quedaremos con lo que necesitamos y el resto será para ti. Me parece bien. Muy bien, mataré a ese tiburón. Lo vas a ensartar. Lo encontrarás dentro de las ruinas de cráneos al sur. ¡Fua! Eso así suele tener una historia. A ver, ¿de qué es el collar? Se dice que el collar pertenecía a Prócride. Ya sabes, la esposa de Céfalo. En la víspera de su boda, él se lo regaló como promesa de fidelidad. Bueno, ya sabemos cómo acabó la cosa. Típico. Al menos regresó con Prócride a tiempo de verla morir. ¿Dónde están las ruinas? ¿En qué parte de la isla están las ruinas? ¿Conoces el islote hundido de Zeus? Si lo encuentras, encontrarás las ruinas. El islote hundido. Pues no, no me suena. Después de esto no quiero ni volver a ver una verdura. Bueno. ¿Y si me quedo con el collar? ¿Eh? Si me quedo con el collar, ¿qué hacemos? Vale, vamos a ver dónde está esto. Ojo, la isla. Vale, la isla tenemos ahí. Está un poquito lejos, así que de momento lo vamos a dejar stand-by. Y nos vamos a ir a aquella zona. Vamos a terminar de ver... ¿Dónde se ha metido el caballo? Ven aquí, crack. Tengo ¡no! No tengo preguntas, sí, me quería montar en el caballo. Me voy al templo del tiburón. ¿Has visto qué pregunta después más buena? Esto no quiero ni volver a... Venga, que sí, verdura. Venga, verduritas. A ver. Ahora sí, ven aquí, caballo. Oh, estás aquí delante, loco. Vámonos. Venga, vamos. Tengo marcado, ¿no? Para allá. Ok. Venga, vamos para allá. Vamos a ver el último trozo que nos falta. Así si hay alguna misioncilla y demás, lo tenemos ya todo superado y listo. Me apunto a caballo, voy a ver si cojo y trinco alguna maderita o algo. Vamos por aquí. Tenemos un cazarrecompensas ahí detrás nuestra, como que almacén de madera. Sí, por aquí ya pasamos y reventamos. Roba el tesoro. En marcha. ¿Otra vez? No des un solo paso al frente. Vale, vale. Me voy, me voy, me voy. Me voy para reventarte, loco. Vamos a hacer una cosa. Jo, qué sensibilidad, macho. Vale. Tengo que ponerle a esto menos sensibilidad. Menuda locura. Esos son los curritos. Y ya está. No hay mucho más, ¿no? No hay ni vigía arriba. No hay nadie más. Ni por el agua, ni nada. ¡Buah! Vais a pillar por todos lados. Vais a pillar por toda la orilla. ¿Puedo hacerle desde aquí un salto del águila? No, ¿no? Vale. ¡Shh! ¡Calla, hombre! ¡Que os estoy ayudando! ¡De apojorín y leches! ¡Vamos! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! No me lo quiero llevar. ¿Por qué te lo llevas? Si yo quiero robar. Ojo. A Pochini. A Pochini. Nada, del tirón. Vamos a robarles. ¿Y dónde está el otro tesorito? ¿Por aquí? ¡Madre mía de lo que me estoy llevando, loco! Vale, vamos a buscar el otro tesoro. Cuidado con el burrito. El burrito tiritrili. ¿Y dónde estará el otro tesoro, macho? ¿Estará por allí? A ver. Vamos corriendo por aquí. Debe de andar por aquí. Míralo.
Vamos a ver por aquí. Nada por allá. No quedarán muchas cabañas, ¿no? Me falta un tesoro, macho. A ver si con el pajarraco lo veo, tío. A ver, me falta un tesoro. ¿Pero dónde está? Nada, nada. Almacén de madera. No hay tesoro, no hay historia. ¿Y todo esto de por aquí que estoy viendo? Nada, 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 nada. ¿Y ahí dentro? ¿No estará ahí dentro? Este es el tesoro. Buena, buena. Nivel 5, loco. Vale, ya tenemos otra zona completada. Ven aquí, crack. Ojo, que leche le ha dado a la mujer, hombre. Pero ves a la mujer, por favor, por favor. Ojo, mira quién viene por aquí. Un momentito. Un momentito, que viene el crack a buscarnos. Vamos a ver, viene el crack a buscarnos, ¿eh? Y yo quiero darle un estacazo. Puede ser un buen momento, ¿eh? Vale, nos queda mucho para subir al nivel 5. El crack no deja de seguirnos. En cuanto se despiste, le vamos a dar un estacazo que va a flipar. Ah, hoy sí que vas a pillar. ¡No! Madre mía, niño. ¿Otra vez? ¿En serio, tío? ¿Por qué se me quita el arma? ¿Qué pasa? ¿Que le da miedito o qué? ¡Ojo! Vale, son ataques de tres, ¿o qué? Toma, hombre. Uf, chaval, como pillo. ...96... Vale, ahí. Va a haber que hacer guerra de guerrillas, ¿sabes? A ver, ¿quieres quitar? Ahí, coge la espada, anda. Y es que no le quito nada, loco. Y cuando digo nada es... ¡Nada! ¡Quieto, bandido! Todo el mundo vale para esto. ¡Ojo! 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 Vale, vale, vale. ¡Uf! ¡Uf! ¡Estamos chungos, eh! ¡Estamos chungos! Buah, es que es imposible, chaval. Le quito un nepe. Oh, vale, he fallado. Como para no fallar, estaba a 500 metros. Vale, vamos a hacer una cosa. Si yo me acerco. No, creo que estás más cerca. ¡Quita cabra! O a cabra le niña bien. Vale, 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 vale. Tenso, tenso, estamos tensos. Cuando esté en rojo. ¡Vamos, loco! ¡No! Vale, 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 vale. Así que nada, nos olvidamos de él hasta que subamos un nivel más. Llamamos al caballito. ¿Por dónde aparece el caballo? Ahí. Venga, vamos a ver dónde nos vamos. Vale, todo esto lo tenemos listo. Pues podemos ir a encontrar la lanza. Vale. Ok, pues vamos a ir a buscar la lanza. Del tirón, venga. Muévete. Vamos a por la lanza. A ver esa famosa lanza, si la encontramos o no la encontramos. Vale. 5 de maderita, ni tan mal.
¡Vamos! Otro más de maderita. Por aquí no puedes subir, ¿no? Venga, gira por aquí. Se ha puesto pelo rubiaco ahí con el sol, ¿eh? A ver. Ah, por aquí abajo. No sé si será una cueva de estas. Efectivamente, ¿no? Roba el tesoro. ¡Vamos! ¡Hija! Pulsa C para hacia arriba. Y pulsa para nadar. Ok. Vale, ya voy controlando, ya voy controlando. Bueno, pues tenemos que buscarlo, ¿no? Zona de exploración. Vamos a buscarlo bien por todos lados. Ahora cogeremos un poquito de aire. Por aquí nada. A ver, ahí hay una cueva. Pero la movida, si está donde la cueva, está abajo. Roba el tesoro. Vale, vamos a echar un último zambullón aquí abajo. Así desde lo alto. Vale, las medusas no nos hacen nada. Ok, aquí estamos ocultos. Que eso nos vendrá bien a la hora del tiburón. Vale, pues aquí ya hemos cogido todo. Tiene que ser por arriba, o sea, no hay más. Y la cueva estaba allí. Toma estornudo, para ti para siempre. Venga, vamos a subir por la cueva. Porque esto de aquí, que hay unas maderitas aquí. Esto nada, ¿no? Nada. ¡Atrecho! ¡O atrezo! Venga. Vamos a buscar por aquí con calma. Despacito. Por algún lado tiene que estar eso, desde luego. Por aquí a la izquierda nada, derecha nada. Por aquí nada. Vamos a seguir bajando. Lado derecho. Nada. Lado izquierdo. ¿Ahí hay algo? Nada. Nada de nada. Seguimos teniendo que robar un tesoro. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí tenemos piedras. Aquí hay más piedras. Si no quiero luchar, debo esconderme. Venga, vamos a buscar a ver quién hay. Ahí está el tesoro. No, 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 no. Bueno, si subes aquí arriba te reviento. Algo ocurre por ahí. Venga, ven aquí a buscarme. ¿Me has visto, tío? ¿Me has visto? Tienes que subir arriba. ¿No? Vuelvo a mi puesto. ¿Anda? Sí, pues te voy a reventar por volver a tu puesto. Pues nada, ven aquí. No, agáchate y llámale. ¿Qué ha sido eso? Nada, nada, nada. Yo te estaba mirando y ni se entera, ¿sabes? Dioses, ¿qué ha sido eso? Ven aquí, crack. Un poquito más adelante. ¿Eh? Ya me ponía lo de llevar, tío. Digo, no me dejara reventarle. Ya está, ¿no? No hay nadie más. Cogemos lanza. Vale, ahora sí la tenemos. Lanza y una espada. Bueno, bueno, y una espadaca. Nivel 4. Nivel 5, tal, tal, tal. Esto no me deja. De hecho, este lo vamos a desmontar. Vale, hierro y cuero blando, ok. Esto seguimos igual. Y este lo venderemos, luego lo venderemos, vamos a conseguir pasta. Vale, ¿qué nos han dado? Un montón de cosas.
Vale, joyas que me imagino que serán para vender. Ok, jarra de miel, ánfora, comida, cuerno de Ibice, la piel de lobo que ya la tenía. ¡Op! Aquí. Lanza de céfalo. Con esta lanza en ristre, ta ta ta, debe elegir el blanco según la leyenda, bla 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 bla. ¿Y por qué me vuelve? Lanza de guerra, nivel 4. ¿Y cómo lanzo esto, loco? Bueno, pues tenemos una lanzaca. Vale, vamos a subir para arriba. Y aquí no hay nada de nada, ¿no? Así se verá un poquito mejor. Mira, por ahí hay algo. Y por aquí también hay algo. ¡Ojo! No me has visto. Y... ya ves. No. ¿No me ves? ¿No sabes dónde estoy? Veamos quién es mejor. ¡Ojo! Me ha dado un golpecillo. Y te reviento con la lanza. Porque soy muy de lanzar cosas. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Oye, la verdad es que la lanza tiene un DPS bastante rápido, tío. Unos ataques rápidos, van a distancia. Sandalias nuevas y únicas, porque no tengo más. Venga, las tenemos. ¿Cuánto me da? Protección 9, esa es la buena. ¿Alguien más por el camino al que quiera reventar? No, ¿no? Venga, vámonos de aquí. Seguro me he dejado una piedrecilla, pero vamos, sin más. Vamos a devolverle la lanza y vamos a ver qué nos encontramos por el camino. Pues ni tan mal, estamos al lado, ¿eh? ¡Hola! ¡Surprise! Tengo la lanza. ¿Qué hago? ¿Te la doy o me la quedo? Menuda lanza. ¿Has vuelto para hablar de la lanza? Sí. Bien. Dime, ¿la has encontrado? Estoy consternado. A ver, primero hablemos de mi recompensa. Mencionaste una recompensa. Claro, te has ganado, sin duda. Bueno, ¿y ahora puedo hablar contigo o no? Ah, pues nada, ya te la has quedado del tirón. No me ha dado opción, ¿eh? Pero ninguna. Qué exageración, loco. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Vale, sigo teniendo la lanza. Ok. Vale, seguimos con la lanza, seguimos con lo que tenemos. Flechas y tal. Oye, flechas voy a hacer más. Venga, perfecto, ya tenemos todas las flechas hechas. Listo, 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 listo. Ok. Bueno, ya tenemos al cazar recompensas aquí pegado el culo, tío. Mírale, ahí está, ala. Vale, el tablón, pues si queremos mirar algún otro. A ver. Paco. ¿What? ¡Mira! Fotos de la gente. ¿Yo para qué quiero fotos de la gente? Ojo por ojo. Venga, vamos a ir a por ojo, ojo por ojo. Y al tablón que lo tenemos al lado le vamos a echar un vistacillo. Antes de que nos coja Talos. A ver, siguiente misión. No hay misión. Venga, perfecto. Pues llevamos al caballo y nos piramos antes de que venga el crack. Vamos, que tenemos a Talos persiguiéndonos los talones. Vale, le da a seguir el camino. Vale, ni tan mal. Ok. A ver, el camino que sigue es un poco malo, ¿no? Bueno, no se bloquea al menos. Uf, quita, 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 quita. Anda, quita, ya te llevo yo. Qué madre mía la que me estás dando. Vale, más madera. A ver, caña, al corcel. Esa es la buena, esa es la buena. Ya buscaré la ostra. ¡Uop! Quieto, quieto, quieto. No, no robes y baja del caballo. Aunque robar a Marcus tampoco es robar, ¿no?
Venga, vamos a ver. Ah, estás aquí y en el momento preciso. Me he encargado de los mercenarios y le he dado la madera a Drusilla. Confiaba plenamente en ti, amiga mía. ¿Y bien? ¿Qué plan? Eso. El cíclope y yo tenemos una cuenta que ajustar. La misma cuenta que tiene contigo, mi peleona amiga. De no ser por ti, no iría por mí, amigo mío. Daño colateral. Pero te juro que acabaré con esto. Si insiste en enviarnos a sus matones, nos aseguraremos de que sea lo último que haga. Madre mía. Oigámoslo pues. ¿Qué tengo que hacer? A ver, sorpréndeme. ¿Qué tenemos que hacer, dirás? Yo el cerebro, tú los puños. Es una empresa conjunta. Lo que tú digas. Tú dime lo que hay que hacer y yo me encargo. ¿Qué es lo que más valora el cíclope? ¿Sus hombres? ¿Tierras? ¿Barcos? No, su ojo de obsidiana. Ve al grano, Marcos. Oh, vale. Vamos a robárselo. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Te quedas con sus dracmas y luego le robas el ojo? Tenerlo significa que ganamos y luego lo vendemos. Matamos dos pájaros de un ojo de obsidiana. Será mejor que no se mueva o perderá los dos ojos. ¡No! ¡No! Hay que hacerlo sin que el cíclope se entere. ¡No pueden verte! Me vendrá muy bien mi nuevo arco. Guarda el ojo en su casa. Es demasiado valioso para sacarlo. Muy prudente hasta que le demuestres lo equivocado que está. Espera a que el sol se ponga, cuélate y tráeme el ojo. ¡Vamos, niño! ¿Cuánto cuesta? Espero que valga la pena. ¿Sabes el valor que tiene la obsidiana en Cefalonia? Nunca la he visto. ¡Exacto! Y no solo es de obsidiana. Tiene vetas de oro. ¡De oro! No me extraña que lo guarde para ocasiones especiales. ¿Y usaremos lo que saquemos para pagarle? Pagará el grueso de la deuda. El viñedo entero, mira tú. Vamos, que nos hacemos con la islita. No sé ni dónde vive el cíclope. ¡Yo sí lo sé! Sigue hacia el oeste de la isla. Ahí encontrarás su guarida. Ya la hemos encontrado, somos unos cracks. Vale. Pero esta vez no me seas mezquino. ¿Mezquino? Me ofendes, Cassandra. Es más que eso. Es tu rasgo característico. Tráeme el ojo y demostraré que te equivocas. Recuerda, nadie puede verte. Entendido. Hazlo y nuestras cabezas no serán trofeos del cíclope cuando este regrese. Vale, o sea que tenemos que ir donde está y robarle, ¿cómo no? Hay un lobo, me lo podía cargar. Bueno, vamos a ver, vamos por partes, ¿vale? Yo creo que con esta misión ya conseguiremos el nivel 5, ¿vale? Ítaca, qué bonito sitio. Bueno, vamos a ver. ¡Pum! Guarida del cíclope. Vale, vamos para allá. Ya vamos al caballito, que no está aquí. ¿Qué vas? Ven aquí, ven aquí. Vamos. Venga, y ahora sí. Y ahora buscar el ojo. Claro. Si es tan valioso como dice Marcos, estará escondido. Vamos, vamos. Ojo. Vamos, crack. ¿A un lobo más que me quiere atacar? ¿No? Y una maderita. Pues del tirón. Da un poco raro, ¿no? En vez de pinchar como una pica. Bueno. En fin, cruzamos por aquí. Venga, vamos. Vamos. Venga, subamos, subamos. Si no hago ruido, puedo esconderme en los arbustos. Vamos a marcar a toda esta peña. Por aquí nadie. Ahí tenemos a uno. Dos. Había un mogollón de peña. Hola, ojito. Vale, ahí tenemos el ojo. Vale, la idea es hacerlo de noche y cuando no nos vean. ¿No? Se supone, ¿no? Que es la idea original. Vale, vamos a bajarnos de aquí. Vale, Fobos. Vale, hay un perro por ahí, también veo. Por Zeus, el cíclope no se anda con bobadas. Venga. Ahí, lo tenemos, vamos. Con calma. Primero, uff. Malaca.
Menudo ojo debe de ser para que lo protejan así. Hay que evitar que me vean. Vale, iba a cargarme al de la torre vigía, pero es que claro, teniendo al perro al lado, está complicada la cosa, ¿eh? Vamos, vamos a guardar aquí la cosa. Sobrescribimos. Vamos ahí, sobrescribiendo. Vale, lo tenemos. Por el que dirán, ¿sabes? Vale, ahí hay uno de nivel 4. Bueno, todavía son todos nivel 4, ok. Otro vigía ahí. Ahí hay dos durmiendo. ¿Te acuerdas del envío de espadas que nos llevamos? Creo que deberíamos fundirlas y fabricarlas. No, sube, 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 sube. No sé si me habrá visto o no. Nadie, nadie. No anda nadie. Todo limpio. Vale. Me estoy asustando solo. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y no hay una entrada por aquí arriba? Estoy buscando una entradita por aquí cerquita. Vale, cuchillo nivel 4, no está mal. A ver, hay uno durmiendo, ¿no? Entonces, si yo me cargo a este, el otro no se entera, ¿no? Perfecto. Vale, esta es buena, esta es la buena. Vale, dos menos. Parece que siguen durmiendo y sin problema. Ah, ¿ves? Por aquí hay una entrada. No hay nadie dentro. Saqueamos esto por aquí. Saqueamos esto por allá. Uy, nos llevamos aquí de todo, loco. Vale, vamos a ver. Vale. Se supone... Ven aquí. Ven aquí, crack. A la F, recordamos, ¿eh? Vale. Este sí que cogemos el cuerpo y nos lo llevamos tal que aquí. Trincamos esto que acabo de ver aquí. Venga, otro menos. Uf, a ver. Vamos a hacer una cosa, a ver. Se supone que el objetivo está ahí dentro, ¿no? Que es donde estoy yo. Así que... si yo estoy en esa sala... es que tiene que estar ahí, míralo. No tiene que estar muy lejos. ¡Ojo! No podrá esconderse eternamente. ¿Esconderse quién? Que voy y te reviento, loco. A ver, estamos por aquí. Y tengo que pasarme a la habitación de al lado. A ver, ven aquí. ¿Hay alguien ahí? Sí, ven aquí. Ven aquí, crack, que te vamos a dar lo tuyo. Vale, siguiente. Me están buscando por ahí, ¿eh? Vamos a darnos prisa. Vale, ya tenemos el ojo. Vamos a ver por dónde salimos. Eso sí, nos llevamos todo esto, ¿eh? ¡Menudo saqueo! Nada por aquí, nada por allá, ¿no? Vale. Entonces yo creo que ahora puedo irme por aquí. Me puedo volver por aquí. Tengo a estos dos buscándome. Nos escondemos aquí. Y a la que se piren, me las piro. Vale, uno por allí. El otro por aquí. Vale. Y aquí le escondemos.
Y ahora yo me la aspiro por aquí arriba. ¡Vamos, niño! Y aquí no se ha enterado ni Dios de lo que ha pasado. Y me llevo eso. Pues nada, ni tan mal. ¡Hala! Llamamos a Phobos. ¡Buah! ¡Misión! ¡Pero vamos! ¡Increíble! Phobos, tienes que venir aquí, a este lado, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ahí las has dado! ¡Ahí las has dado! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Déjame que monte! ¡Vamos! ¡Uf! Ok, vamos a entregar la misión a Marcus. Venga, ahí, ojo por ojo. Y así tenemos toda esta zona ya limpia. Vamos a ver a Marcus. Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? No ha salido nada mal la cosa, macho. Venga, ahí. Dale duro al caballo. ¡Vamos ahí! Dale a la manga tanga. Maderita ahí para la flecha, sí señor. Vale, ya llegamos. ¡Uah! Menos brinco, loco. Ahí lo tenemos, venga. ¡Hola, Marcus! ¡Ay, cuidado! ¿Sabes cuántos de esos guardias había? Todo por una puta roca. Por esta roca te dan una casa, amiga. Y aún así, no basta para pagarle todo al cíclope. No te enfades, piensa en lo que nos hemos divertido. Yo sobre todo. Sí, tu diversión la pago yo con sangre. No puedes evitar meterme en líos, Marcos. Esto funcionará, te lo prometo. Te mentiría yo. ¡Vamos! Mejor no digo nada. Quédate el ojo, pero no lo vendas aún. Nadie se creería que lo hemos obtenido legalmente. Saben muy bien a quién pertenece. Vale. Mejor en tu bolsa que en su ojo. Creo que ya es bastante por hoy. Jaide, Marcos. ¡Hala! ¡Jaide, Jaide! ¡Espera! He visto un barco que nunca había visto. ¿Sí? Es una nave demasiado buena para este pueblucho. Debe ser el cíclope. Y ha traído amigos. ¿Ha vuelto? Oh, no puedo tener ni un respiro. Pues al parecer, acaba, ¿no?, con ellos y un problema menos del que preocuparse. Además, estos extranjeros parecen tan ricos como Creso. El cíclope les paga muy bien. Todos salimos ganando. Mal no nos irá. ¿Qué tengo que perder? ¿Tú? Si eres una ganadora donde las haya. No te creas, ya he pillado. ¿Dónde están? Lo mío. En una casa abandonada de la costa oriental. ¿Quién sabe qué áureas fortunas brillan en su escondite? Envíalos a Hades, saquea todo cuanto tengan y seremos ricos. Así, sin más. A ver, ¿dónde exactamente? La costa oriental. Puede ser más preciso. Creo que se han instalado en una casa abandonada cerca de un bosque, al sur de Sami. Bueno, si estos visitantes no son de Cefalonia, ¿de dónde salen? De California. Lo único que sé es que Cefalonia es el último lugar que verán. Vaya. Pero yo me quedaré esas áureas fortunas. No es negociable. ¿Ni un dracma para el hombre que te envió? El resto va a pagar tu deuda. Son mis condiciones. ¡Oh, vale! Y ahora enséñales a esos forasteros qué es ser una cefalonia. O tu sangre o la suya. ¡Madre mía! Marcus el valiente. Ponos embaucador este tío. Vale, vamos a ver. Misión cumplida, ojo por ojo. Ahí lo tenemos. 1600 de experiencia, nada más. ¡Uy! ¡A poste! A punto de conseguir ahí el nivel 5, nivel 1, 5. Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos. ¿Dónde está el ojo? Col fresca, cebada, jarra de miel, carne cruda. Y aquí tenemos el ojo. El ojo de obsidiana. Qué bonito es el ojo de obsidiana. Bueno, vamos a ver. Espada, nivel 4. La apañamos. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Vale, daño por asesino y daño de caza. Vale, activo ese y activo este, ok. Vale, voy a ver si puedo vender cuchillo de caza y daga solitaria. Vale, el cuchillo de caza
Las otras dos espadas las vamos a vender, porque ahora mismo recursos no necesito. Vale, protección 4. Ok, vamos a ir vendiendo cosillas, porque es que tengo el inventario peteillo ya, Bueno, vamos a ver. Vamos al herrero. Ok, hay que tener cuidado con Talos, Estamos a punto de poder enfrentarnos a Talos y reventarle el cráneo. Vale, aquí están los visitantes en la casa abandonada. Pero antes tenemos que ir a hacer un par de viajes. Vale, vamos a venirnos a ver. ¡Hola! ¡Mira qué pedazo de besugo, loco! Tenemos que hacer las misiones de esta zona de aquí y de esta de aquí, ¿vale? Pero de momento vamos al herrero. A ver, caballito, ¿dónde apareces? Ven aquí, Fobos. En marcha. Venga, vamos a ello. Para abajo, vale. Y cuidado con Thanos, que nos falta muy poquito para tener el nivel 5 y poder reventarle como Dios manda. Vale, vamos a ver. Vale, estamos ya en la isla, o en la parte que nos interesa al menos. Vale, yo creo que a partir de aquí nos movemos un poquito lo que viene a ser mejor nosotros solos. El caballo nos estorba aquí. ¿Por qué te subes al árbol si yo quiero subirme a la casa? Ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos a ello. A ver, crack. Tenemos los mejores precios. Vamos a empezar a vender cosas, a ver. Vendemos. Vendemos. He dicho que la daga me la quedo y el cuchillo te lo doy. Vale, y el arco también. Vale, con respecto a esto, el nivel 2 te lo puedo dar ya. Aquí los niveles 1. Ok. Y esto pues, a ver, no lo queremos para nada. Un trapo manchado tampoco. Pendientes, joyas, otro jarrón. La comida me la quedo por si acaso. Un vaso de arcilla te lo vendemos. Pellejo roto, piel de lobo. Vale, y eso de momento nos lo quedamos. Ok. Que tengas buen día. Espera, 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 quieto, quieto. Vale, el rollo de comprar es nada, ¿no? Yo llevo todo a tope. Hachas, tío. Madera y cabezas. Para cortar madera y cabezas, ahí flipas. Luego tengo un bastón griego. Tenemos las lanzas. Tenemos los arcos. Armaduras diversas. Esto eran 2500. Ya me queda menos. Si tengo para comprar piedras. Vale. Esto es comprar. ¿Y mejorar? No, perdón, grabar. A ver. Vale, esto me da más 2, eso me da más 2. El coste de grabar es muy poquito y solo requiere hierro. Vale, pues grabamos, a ver. Vamos a grabar esto de momento. A lo mejor es un poco precipitado. En el arco también me gustaría. Más 2 al daño de asesino, más 2 al daño en combate. Vamos a ponerle al de asesino. ¿Por qué? Porque así cuando me enfrente a Talos y la primera puñala que le meta por la espalda, le voy a reventar, ¿sabes? No se puede añadir más. Vale, ok, ok. Bueno, pues he puesto un par de mejorillas que no está nada mal, ¿vale? Entonces, vamos a subirnos aquí arriba. Y vamos a ver para dónde tiramos ahora. Vale, ubicación no descubierta. Eso es Ítaca. A ver, Ítaca la tengo al lado. Y puedo limpiar ya toda esta zona de aquí arriba. Aunque lo mismo, no sé ir nadando cuánto será. Si será mucho, si será poco. Luego tenemos esta zona de aquí no descubierta. Y ya terminamos con esta zona. Me voy por toda la de aquí abajo. Y acabo ya con estos y esto de aquí. Yo creo que sí, ¿no? Aquí tenemos para un viaje rápido. Vale, vámonos a la otra punta del mapa. Porque yo lo valgo.
Vale, y nos vamos ahí. Tal que... Vale, es allí al fondo, ¿no? Es por aquí. Mira quién viene. Si es que está deseando que lo pete. Mira. Dios, mira, ahí te lo vas a llevar. A ver, estoy dando la patada. Uf, cómo me ha dejado ya, loco. A ver, vamos a subir. Corre, sube, 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 sube que te haga con el arco. Sube, sube. Uf. Sube, sube. Para. Nada, nivel 5. Necesito el nivel 5, por Dios santo. Madre mía. Qué tío más duro, la virgen. Bueno, tengo marcado dónde tengo que ir. A ver. Tengo marcado la zona. No. Vale. Venga, vamos a salir del pueblo. Cuidado que voy. ¿En serio me vais a atacar? Madre mía, menudo patada acá, loco. Vale, lo tengo. ¿Más? No hay más, ¿no? Venga. Ven aquí, Fobos. Venga, ahí, wow, que te vienes arriba. Wow. Vale, vamos a darle todo duro a través del campo. Vale, hay que cruzar la montaña. Y yo creo que por ahí arriba va a ser lo más propio y rápido. Por aquí, venga, a ver si se me la ciudad y me deja correr un poquito más. Vale, esa es la buena. Ahí lo tienes. Venga, vamos por ahí. Cogemos de todo por el camino. ¡Venga, pa! Venga, otro lobito. Este es que me cogéis. Venid, venid. ¿En serio quiere venir a atacarme? ¿No? Vale, ya me imaginaba. ¡Ojo! ¡Cómo ha tirado! Vas a pillar. ¡Ataques fuertes! ¡Ataques fuertes! ¡Que te reviente! Venga, lo tenemos, lo tenemos. ¿Dónde? Por aquí, ven aquí. Vamos, vamos. Venga, venga. Y no dejes que me tiren del caballo, ¿eh? A ver si ahora vamos a tener que liarla. Venga, un poquito más lejos. Ela. ¿Ela qué? ¿Ela qué, Ela? Vamos. ¡Trepa, mameluco! ¡Trepa! Vamos. ¡Todo tuyo! ¡Ahí lo tienes! ¡Eso es trepar! ¡Sí, señor! Venga, que ya estamos llegando. ¡Ojo! Me le he cargado de una leche. Venga, levanta. Vamos, macho. Te tiran como si nada, ¿eh? Y eso que eres el caballo de la guerra. Yo no quiero saber cómo serán los otros. La Virgen Santa. Venga. Caverna del lobo. Que hay que enfrentarse a un lobo. Ahora, quédate aquí arriba. Vale. Bueno, espera. Bueno. Ay, que te reviento, loco. Es que no le dejo ni respirar. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Me odia a los dos a la vez. Dios, se ha reventado a los dos a la vez, ¿eh? Venga, darme cosas, darme cosas, darme cosas. Quiero cosas. Mira qué grande es el bicharraco, ¿eh? Menudo bicho.
¡Nivel 5! ¡Oh! ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que significa eso, Talos? ¡Llega la revancha! ¡Ya estamos al mismo nivel! Y eso significa que te voy a reventar. Pero hoy no, en el próximo capítulo, que ya le hemos dado demasiado duro. Ya somos nivel 5. Tengo que poner una habilidad más. No sé si pondré alguna de lucha, de veneno o algo que me ayude a reventar al tiparraco ese. Pero seguro, seguro que le vamos a reventar en el próximo episodio. Pero vamos, nivel 5, ¡buah! La que le va a caer. En el próximo episodio más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!